Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Manolo. Hoy estoy acompañado del director de Javi, director de Canal Jaca. Gracias por acompañarnos otra vez. Nada, aquí estamos y bueno, pues estamos aquí para hacer un si te ríes, pierdes. Un reto y el castigo va a ser pues comer comida pues de China y de Japón, para que veáis que no hemos echado nada raro ni nada. Comida de China y de Japón. Esta es comida de China y de Japón. Qué bueno, pues. Estos son algas. No sé si os estáis viendo por aquí, por cámara. Sí, lo están viendo, sí. ¿Veis? Y estos son pues unos guisantes picantes. Así que nada, pues aquí los tenéis. Y pues cada uno que se ría pues va a tener que tomar unas cosas de estas. Así que nada, pues sin más, pues vamos con el vídeo. Lo estaréis viendo por aquí en pantalla, ¿verdad? Sí. Así que nada, recuerda eso. ¿Te acuerdas? Hay que recordar los momentos del vídeo. No lo hemos visto ni nada, ¿eh? Canal Manolo, tercera edición. Río, no es. Bueno, Bueno, a ver, antes de todo eso, son vídeos nuestros. son nuestros, quiero decir que no lo hemos visto, bueno, en realidad lo hemos hecho. Se lo he hecho, pero nos vamos a relacionar viéndonos. Y entonces, pues nada, pues eso. Vamos con el vídeo y ahora sí que puedo decirlo. Esto es de cuando yo estaba en sexto, o sea, es de hace mucho tiempo, es de hace tiempo. Bueno, tú ibas en primero de la ESO, Bueno, sí. pero en esos vídeos sales tú en sexto. Y da, pues. Eso, pues hay que verlo, venga. A recordar momentos. De cuando José María también estaba en el canal, ¿eh? Así que venga. 3, 2, 1, ya. De hacer y a comentar el programa, y es que resulta. Bueno. Espérate, porque nos hemos reído, así que. Venga, danos de esto, danos de esto. Danos a Esto parece comer. lo más asqueroso, así que. Esto pica, picando. Qué bien empezamos, el vídeo ya empezamos riendo, no es buena señal. Cógete un par. Así que mira. ¿Cuántos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Ay! 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 Así que nada, pues. Mirad qué cosas. Así que, bueno, hay que comerse así, así. Todo un tiro. 3, 2, 1. Pica. Sí. ¡Ah! Bueno. Pues dentro vídeo te esperamos, no te preocupes. Tengo la lengua roja. ¿Qué pasa si cae el agua? Hay que mandarse a terminar el vídeo, así que. No, lo que hayáis tenido que Manolo, habéis visto esta pelota que me la acaba de tirar José María. Eso lo ha hecho en nuestra broma. ¡Seguro! Por favor, podemos tener un poco de orden. Podemos tener un poco de orden en el programa, que yo veo hoy que está un poquito. Estamos todos un poquito. ¿Qué os pasa hoy a todos? Vamos a ver. Que el programa se debe. Vale, se pueden tener todas las cosas graciosas que queramos. Pero que como no comencemos, es que el programa de un programa. O sea, no hemos vuelto a venir a más. Venga, más de esto, porque te lo estamos dejando para el final. Mirad quién manda aquí. ¡Oh!
Mira, míralo cómo estamos. No vamos a continuar, que si no, no. Al agua, ¿verdad? Hay que coger, ¿verdad? Vamos, cógeme un poquito con una sangre, si puedes. Los retos picantes solo veo. ¡Ah! No. Madre mía, Es picante, ¿verdad? Pues debe ser, sí. Gracias. De nada. Bueno. Uy, sí, mejor es que si no se va a caer. Ahí está. Bueno, venga, vamos. Si hay un circuito en el que... Pues bueno, el Bilbao sí que va haciendo zigzag. Ostras, nunca lo he visto eso, un Bilbao haciendo zigzag. Eso ha sido... realmente curioso. Es la primera vez que yo veo eso. Recordad que este vídeo es... For you, baby. Posiblemente del mes, porque dudo que haya más partes. ¡Ay! ¡Uy! ¿Habéis visto el caparazón rojo ese? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuántas! ¡Uy! ¡Cuántos caparazones! ¡Vaya, vaya! ¡Uy, se ha caído! ¡Ay, ha caído! La verdad es que el PSOE era normal que superara a Ciudadanos, normalmente por eso. Otras elecciones que han habido, que todavía no se ha elegido el presidente, son las elecciones al Parlamento de Cataluña. La elección del Parlamento de Cataluña que... Ay, pero que vamos a ver. Esto no me lo creo. Se ha quedado uno, el que llevo delante. Ah, venga, ya me echan... Venga, venga, ya sacamos con todo. Bueno, que no sé, cosas muy raras. Ahora se queda un jugador ahí parado y cuando ve que... Yo qué sé, y cuando llego, pues no puedo pasar y me echa a lo que es fuera de la pista. No sé, muy raro. Estamos desviando los cuartos. Estamos en los cuartos, vamos a ver las campanadas. Atento ahora. ¿Pero estoy grabando ahora o...? Sí. Pero esto no lo está ahí. No, es que es una cosa muy rara. Es que es el problema que hay. ¡Feliz 2016! Cuidado con eso, yo sí. ¡Cuidado! No, pues hemos perdido esa cuarta posición. A ver, y que no perdamos la sexta. Bueno, la séptima. La octava también la perderemos. Todo se ha perdido en el último instante. Ay. Todo se ha perdido en el último instante. En las últimas curvas se ha perdido todo. ¿Qué se le va a hacer? Ya veis, este pésimo resultado. Última posición. Pasemos de carrera, por favor. Venga, me tiene que dar algo bueno, si no, no vale. Esto sí puede servir para algo quizás, para algo más que menos, algo. Cuidado, no me puedo creer. Primero, bueno, acaba de ocurrir una cosa que yo no me esperaba. Un champiñón dorado, lo que te puede llevar en circuito dorado. Lo que pasa siempre, Y encima los votos de español han quedado últimos. Se entera. Como Mario Party. Bueno. También pasa lo mismo. Vaya que sí. Ya lo habéis podido ver. Pues nada, que ha sido este circuito de nuevo, pues rápido como siempre. El circuito todavía suele ser un circuito cortito. Y ahora lo veis, he quedado primero. Es algo bastante curioso. Porque un champiñón dorado en circuito Tobal, cuando yo voy con Tobal y me ha tocado. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha caído todo el mundo? Bueno, Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, estoy teniendo una invasión de catástrofe.
Bueno, mientras cuento, he conseguido apagar la Wii U, es una buena noticia. Y de verdad, no, esto, de verdad, lo que estoy viendo en televisión en el programa, vaya a comprobar que estoy aquí sufriendo, porque realmente esto es algo realmente malo, de verdad. Esto no es normal. Habitualmente en el programa no pasa esto, pero con los colaboradores que tenemos hoy es habitual. No es habitual, que es raro ver también esto, pero realmente estoy teniendo una serie de conflictos y problemas con debido bueno, pues a este tipo de cosas. Así que, bueno, de momento mi Wii lo he conseguido apagar. Vamos a comentar alguna noticia, si es posible, porque hoy estamos muy rebeldes. A ver, los micrófonos captan mucho y pueden escuchar hasta lo que están diciendo por ahí. Muy atentos, muy atentos. Esto es fastidiar un programa de radio, pero bueno, esto es increíble. Lo que estoy viendo es que... ¿Alguien va a quitar? Esto es ya... Ay, que a ver, Trini. Bueno, lo dicho, es que tenemos por aquí a Trini un poco molestando, de verdad, permitidme que lo diga, pero lo que a veces puedo ver esto es realmente molestando. Me están quitando mis cosas, me están tirando por los aires, y hombre, esto realmente no es muy bueno verlo. Así que bueno, por suerte lo que estáis en la radio, tenéis la suerte de no ver esta catástrofe que estamos teniendo aquí. Pero bueno, me han tirado pelotas, cojines, muñecos, me faltan dos muñecos a ti que los tiene en la reserva. Lo estamos haciendo ahora mismo con la mano. Os voy a discutir una cosa. Me parece directamente también. Quedan 30 segundos. ¿Resistir de la manera posible? No, Toad. No. Venga, aquí estoy escondido. ¡No, cuidado! Que tiene que ser caparazones rojos. ¡No puede ser! ¡Ya me han dado! Aquí debe estar todavía la moneda. ¿Qué ha hecho? Me ha quitado toda mi fortuna. Bueno, esto ya es desalentador. Pero bueno, esto no tiene sentido. Bueno, al menos lo ha llegado. Me he quedado con 3 y me lo he estado guardando hasta el último instante para que no me lo quitaran. De verdad, este tipo de cosas solo ocurren en Mario Kart. Venga, no, pues el sexto me hay una estrella detrás. Todavía no quedan de eso, ¿no? Todavía. Me he quedado otra caída. Ah, bueno, vale. Ay. Tú lo pruebas y me dices qué tal. Vale. Tiene una bolsa de Do Not Eat. No debe comer. Ah, esto es lo de... Para enseñarlo. ¿Cómo se abre esto? Barrita de algas. Hay unas tijeras, muy fácil. Uy, se me ha roto. ¿Es comestible? ¿Se me mastica? ¿No? Que esto no... Es comestible. Pruébalo. A ver, tu boca. Ay, que se te vea. Ay, que se te vea. ¿Te gusta? ¿Cómo has visto esto? ¿A qué sabes? ¿Te gusta? Tiene un sabor muy raro. Mira.
¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Larguita, larguita, larguita, larguita! ¿Te gustó, eh? No mucho. ¿No mucho? A la siguiente son dos a la vez. ¿Eh? A la siguiente vez que nos riamos son dos a la vez. Para mí una, en este caso para ti dos, porque te habrías reído dos veces. Ah. Una estrella detrás. Uy, 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 me ha adelantado la estrella. Estrella, 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 estrella. Uy, me ha adelantado. Uy. Uy. ¿Os habéis visto el brinco que ha pegado? Cuando la estrella me ha adelantado, me ha chuleado, se ha puesto delante, me ha dado y se ha ido tan, tan, tan pancho. Es que ha sido una sensación. Vaya, vaya. Hemos perdido la gentuza. ¿Cómo acabó todo? Bueno, la magia está tan nuestra y está moviendo un flexo solo, ya ha dejado de moverse, se sigue moviendo solo, es que la magia es lo que tiene. Pero bueno, es lo que hay. Curioso. Venga, empezamos ya en... Ya, 3, 2, 1 y... For you, baby. ¡Y adelante! ¡Qué bien, triunfo! Esa sorpresa está muy bien. Vale, pues a ver. Entre una carrera... Un vídeo. A ver esto qué es. Algas. Eso es casi con lo que cocina el chef este del embutido marino, que en septiembre se va a comercializar. Hablamos de eso en el programa de Cuerpo Pueblo. Barrita. Bien, dos, mira, son dos. Son dos. Son dos. A que no está bueno. Para que veáis que no la escupo como en el chivo, mira. Me la dejo mi tía. Tomalo, A que sí, que está mala. Está mala, ¿verdad? Último primero. Esperemos ahora quedar. Puta vez primero, no últimos. Y no quiero, no, 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 no quiero ahora irme al otro extremo. ¿Esta sí? No quiero, yo ahora no quiero. La de los granos, sí. A ver, bien. Uy, tienen uno que tiene 9.999. A ver, pista sorbete, votamos otra vez, mucha suerte que hemos tenido, menos sí, mal. Lo cogemos después ahí. No sale mi voto, no sale mi voto, ¿qué ha pasado? No puede ser. No puede ser, ¿qué pasa? ¿Qué? Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo? Pero ya envían más gente. Oye, que había más gente, ¿eh? ¿Cómo? Esto es muy raro. Vale. Bueno, ¿y ahora qué? Ya se ha ocurrido una cosa. Muy rara, se ha quedado la conexión directamente, así porque sí. Vamos a volver, es igual, a ver si encontramos a alguien, que es que se nos ha ido la conexión directamente, ha sido muy raro todo. ¿Hemos contado solo una persona? A ver, esto es muy raro. ¿Una sola persona? Pero todavía no hemos reído el contado. No, tiene que haber alguien más. Ah, dos. Muy pocas son. Muy pocos. Ahí estoy yo, Francia y Brasil. Uy, qué poca gente. Qué poca gente. Pero si solo somos dos. Ay, bueno. Ha ocurrido una cosa muy rara, ¿eh? Se nos ha caído la conexión así directamente. ¿Qué es lo que eres, tío? Bueno, sí, de hecho. Te comento que Tini ya. Bueno, ya trae la artillería pesada. Ya trae la artillería pesada. Ya. Pues ya. Espacio patrocinado por Nintendo.
hombre, claramente. Que por cierto, Nintendo ha bajado el 18% de las acciones debido a que Pokémon GO, un juego, está revolucionando últimamente todo. Y es que resulta que nosotros hemos visto a alguien en la calle con este juego, con este juego haciendo algo. En este lugar tenemos a un conocido personaje del cine, ¿eh? Sobre todo por las haber aparecido en las en las películas de Gru, mi villano favorito, y hace poco los Minions. Llega Minion, vaya que sí, de Estados Unidos, en este caso California. Se están poniendo últimamente muy de moda. Ahí estamos ya preparando la parrilla de salida. Y está la Kitu. Venga, no dice 3, 2, 1 y... Oh, muchas gracias, Soas. Por supuesto, ahora vamos a empezar con la hora económica. Bueno, vamos a ver, porque ahora no son las 12. Uy, me he caído. Corta eso. Adelante. Así que eso es, venga, vamos. ¿Qué haces escribiendo un poco allá atrás? Pero... bueno, estamos un poquito distintos. ¿Parece? Pero ¿y esto de aquí fuera? Espérate, ¿esto de aquí fuera qué hacemos? Un paquete tiene dos, ¿no, mía? Sí, un paquete tiene dos. Mira. Ay, que perdí, porque se han caído más. Ay. ¿Puedo abrir otro? No hay más. Mira. ¿Qué? ¿Mezcla? Ay, se ha caído. Venga, se ha caído. Tuyo. ¿Qué? Hazte tu mezcla. Venga, muchas gracias, venga. Pero tú no eran dos. No, yo me he cogido tres. Ah, te has cogido. Ah, vale. ¿Cuatro? Ah, bueno, pues ese es mi infiltrado. Ya está. Infiltrado. Ay. Una mezcla, mirad. Lleva de todo. Se ha quedado fuera. Bueno, pues venga. Tres. 2, 1. ¿Te ha gustado? Estaba más bueno, ¿verdad? Sí, sí. Continuemos. Pero bueno, Es el CPU, pero bueno. Vamos a ver, última vuelta. Es muy emocionante. Estamos a un tris de ganar, a un tris de perder. Eso sí que es muy importante. El oro o no el oro. Eso, bueno. Llenado eso de plátanos ahí. Eso es increíble. A un rayo, un caparazón, sea del color que sea, sobre todo si es azul, puede ser letal, ¿eh? Un caparazón azul puede ser ahora mismo letal, pero no le toca a nadie. De momento somos primeros, primera posición de momento. Últimos metros antes de terminar el campeonato. Muy atentos, esto puede ser importantísimo. Poder conseguir la victoria. El oro, increíble. Primera posición. Y si no lo confirman ahora, veremos las posiciones. Dudu ahora mismo, exactamente, es que como que hemos perdido. Y somos primeros, primeros, ve los resultados. Ve los resultados, por favor. Enhorabuena, primera posición. Dudu en la realidad se ha caído, pero aún así aparece porque la última carrera como que la ha jugado el CPU. Uy, que me queda poco tiempo. Bueno, vamos a ver qué tal el... Si toca el circuito... No me acuerdo. Vamos a ver si toca. Pues sí, ha tocado la primera. Ha sido la primera. Bueno,
subido, así que qué explicación le voy a dar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si toca toca. Venga, vamos a irnos a otro rincón de la isla Fu, al montaña Fu. Increíble, ha tocado también. Qué suerte estoy teniendo, han tocado los dos circuitos que he elegido de momento. Por lo que la mitad de esta copa van a ser de circuitos que he elegido. Es curioso, es curioso. Pero bueno, es curiosísimo. Seguidas. Interesante, yo lo digo de verdad. Lo interesante es cuando hay 7 o 6 o 5 personas por lo menos que puede haber lucha por el podio y bueno, Colina Daisy, por ejemplo, ya que estamos. No me lo puedo, ¿está de broma o no? ¡Ha vuelto a tocar el mío! ¿Eso está trucado? ¿Cómo? Venga, la próxima vez por favor que le toque a algún oponente, que si no, vaya. Segunda posición, vaya, ha sido un final de carrera muy emocionante, que no ha podido ser, pero bueno. A ver si también le toca al otro, hombre, que el otro lleva ya votando siempre y siempre toca el mío. Como toca el mío. ¿Esto es la recompensa del perdedor? Esto es la recompensa del perdedor. Todas las carreras que yo he elegido han tocado. La primera me toca. La segunda otra vez. La tercera otra vez. Y la cuarta otra vez. Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Esto, bueno, al menos esto es la recompensa del perdedor. Así que nada, yo os agradezco todo este tiempo y me despido que tendréis cosas que hacer. Así que nada, hasta pronto. Adiós. Gracias por vernos, por supuesto. Adiós. Na, na, na. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado mucho. Espero que os haya pasado muy bien. Ha durado esto al final media hora. Porque... ¿Media hora ha durado? ¿Media hora? ¿Por qué? ¿Por el vídeo? Para no perdiciarlo. Ah. Malísimo. Bueno, pues ya está. Ahora hecho pecho. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que le deis muchos likes, que le deis un me gusta y nada, que os suscribáis para más retos. ¿Lo podemos traer a José María a ver si sería algún día en un reto? A ver. Pues ya está. Ay, muchas gracias por habernos visto, la nos vemos en un próximo vídeo. Y a ti te esperamos en una próxima ocasión. Sí. Mira, te ayudo también yo a guardarlo aquí. Bueno, pues te los quedas tú. Y ya los... Bueno, ya... Sí, ¿no? Ya vemos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, así que nada, espero que os haya gustado, no olvidéis el like, suscribirse para más retos como este. Recordad que estamos en Twitter, arroba canal Manolo, y en Discord tenemos un servidor. Y también, pasad por su canal, es Canal Jaca, Ceras de Málaga, Canal Jaca TV y Radio, ¿verdad? Cierto, así que pasad por ahí, nada. Por esos canales también, que son muy buenos. Y también hay retos de si te despiertas. Vale. ¿Verdad? Pues nada, esperamos que os haya gustado, así que nada, dale like, suscribiros y ya está. Hasta luego. Adiós. Adiós, os habéis visto sufrir, ¿eh? Adiós. Adiós.